Soy de Valladolid, Yucatán. Radico actualmente allá, pero soy de Temozón. Formo parte de los becarios de Activismo Digital de Lenguas Mayenses de 2022 con el proyecto que se titula Mejenchanov Yetel Utsikbal Upalalobil Tishwalaktum, que son creación de videos con los cuentos o historias de los niños de Tishwalaktum. El proyecto en un principio fue un poco complicado, ¿no? Porque sabemos que actualmente la transmisión intergeneracional del maya yucateco está como que un poco quedando hacia atrás, ¿no? No hay una transmisión de la lengua maya de padres, abuelos hacia los hijos. Entonces, estar buscando a niños que hablen maya fue algo un poco complicado en un principio, porque incluso preguntaba a los niños que primero si hablaban maya y la mayoría decía que no hablaba maya. Fueron conociendo el proyecto e incluso se fueron involucrando más niños en la actividad, ¿sí? Porque a un principio, el primer día que fui a la comunidad, llegué y solo me encontré a un niño. La verdad me sentí muy triste, un poco decepcionado, ¿no? Porque yo pensé que iba a tener allá unos 20, 30 niños, ¿no? Pero bueno, luego el segundo reto era de que, bueno, ya conseguí a los niños que eran mayahablantes y luego preguntarles, a ver, un cuento de tu comunidad en maya, ¿no? Y que me decían, es que no sabemos cuentos de nuestra comunidad, ¿no? Pues, ¿qué hacer en ese caso? Un plan B, ¿no? Porque pues los niños no tenían o no sabían cuentos en maya, ¿no? Entonces hubo algunos dos que tres niños que dijeron, bueno, pues yo tengo mi abuelo y me puede contar uno y lo puedo aprender, ¿no? Pero hubo otros que no, y entonces pues les dije, yo les traigo un pequeño cuento, se lo aprenden y así lo vamos ilustrando, ¿no? La verdad es un proyecto pues bastante enriquecedor para mí incluso, porque es la primera vez que trabajo con niños. No había trabajado anteriormente con niños. Hubo muchos retos, ¿no? No sabía en un principio cómo trabajar con los niños, pero fui aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y al final pues hemos logrado grabar los cuentos, hemos logrado hacer los dibujos de los cuentos y hemos convivido con los niños, tanto también como con sus familias, que pues la mayoría de ellos son mayahablantes también, y también estuvieron involucrados en el proyecto como tal. Y en este proyecto pues deja beneficio mínimo, yo le llamo un beneficio mínimo, porque realmente el impacto fueron como para, son 5 o 6 niños y a sus familias. Pero esto también vi que al final aparecieron otros 4 o 5 niños que querían participar, pero bueno, les decía, es que ya no se puede, ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces vemos que sí se está impactando como tal en esta parte de que estamos llegando a la comunidad y más que nada a los niños, porque son los que necesitamos, pues son el futuro de nuestra lengua maya. Porque si no se les enseña el maya, no lo aprenden, no tienen una motivación, sea intrínseca o extrínseca, pues el maya no se va a preservar. Cuando ya pase una generación más, pues va quedándose sin hablantes el maya yucateco. Por eso este tipo de proyectos impacta, porque motivamos, aunque mínimo, a los niños, a sus papás, para que les transmitan, pues ahora sí, el maya y parte también de la cultura. La verdad, la metodología de Rising Voices es una metodología muy buena, ¿no? Porque permite el trabajo en redes y por pares, ¿no? En la cual entre los becarios, entre los mentores, van compartiendo conocimientos y nos vamos enriqueciendo con lo que tenemos, con cómo lo trabajamos en nuestra comunidad, en nuestro contexto, que podemos hablar de una misma lengua, de una misma cultura, pero los contextos son muy distintos, ¿no? Entonces es muy enriquecedor compartir experiencias, que al final de cuentas nosotros los seres humanos aprendemos a través de la experiencia, ¿no? Y al escuchar la experiencia de los compañeros, de los talleristas que nos traen pues grandes aportaciones hacia nuestro conocimiento, pues nos vamos enriqueciendo mucho más. Y esa forma de trabajo es muy benéfico, porque conocemos gente a veces que está incluso al lado de nuestra casa, por decirlo de alguna manera, pero no sabemos que también tiene esa misma convicción que nosotros, ¿no? Entonces vamos tejiendo redes, que al final de cuentas es la única forma de cómo vamos a lograr que nuestra cultura, nuestra lengua, pues vaya perdurando más tiempo, porque estar trabajando solo podemos hacer, pero el impacto es menor.
cuando tejemos conocimientos entre todos y nos vamos aportando y enriqueciendo, el trabajo se vuelve mucho mejor y el impacto es mucho más grande. Es la forma de cómo trabaja Rising Voices y es una muy buena forma. Por ejemplo, los que están tomando los talleres ahorita de activismo digital seguramente saldrán con una espinita ya de que les van a dejar, por ejemplo, pues esa curiosidad de desarrollar por lo menos un proyecto en pro de su lengua. Pues para las futuras personas que quisieran desarrollar un proyecto, yo creo que lo primordial y lo que a mí me estuvo afectando mucho tiempo es el miedo. Quitémonos nuestros miedos, nuestros temores a hacer lo que nosotros tenemos en nuestra mente y llevarlo a cabo. Siempre va a haber la forma de mejorar nuestro trabajo en un segundo momento, en otra ocasión. Entonces, si tienen un proyecto en mente, desarróllenlo, busquen los espacios. Hay los espacios, a veces solo que no los conocemos. Por ejemplo, como Rising Voices, que ayuda a este tipo de proyectos en pro de las comunidades de lenguas indígenas, por ejemplo.